Sean bienvenidos, chicos, al fabuloso mundo de la biología. Hoy veremos la célula y las características y tipos que hay de estas. Muy bien, comencemos. Vamos a ver sobre el contenido. Vamos a estudiar un poco el contenido que vamos a revisar hoy día. Vamos a tocar los puntos de la teoría celular, que es una serie de teorías que ayudan al proceso de conocimiento de la célula a lo largo del tiempo. Y por último, vamos a ver las capacidades que debe tener la célula. ¿Ok? Perfecto. La teoría celular. La teoría celular se basa en cuatro principios o enunciados que, a su vez, de forma paulatina, fueron presentados para dar la respuesta a muchas preguntas y dudas que tenían en los siglos XVIII o XIX. El primer enunciado decía que todo organismo está formado por una o varias células. Todo organismo está formado por una o varias células. Quiere decir que no importa el organismo que sea, no importan las características que sea, ya sea animal o planta, vegetal, una alga, un protozoario o una bacteria, sí es, siempre va a estar constituido por una o varias células. Segundo punto, dice que la célula es la unidad anatómica y fisiológica de los seres vivos. Quiere decir que la célula va a ser la expresión tanto anatómica como fisiológica de nuestros órganos, incluso de nosotros mismos. Por ejemplo, vamos a hablar del caso del hepatocito, de la célula hepática. Vamos a hablar que lo que secrete este hepatocito va a secretar en gran manera un hígado. Y la forma y las características que tenga ese hepatocito se van a expresar en la forma y las características de un hígado. De esa forma nosotros explicamos que al igual que un ladrillo, la célula es la unidad básica de un organismo. El tercer enunciado dice que toda célula procede de la división de una célula predecesora, vale decir, de una célula madre, heredando de esta todas sus características, incluso sus características genéticas. Y hablando de ello, aquí podemos ver que el cuarto enunciado dice que la información genética de una célula es heredada de la célula madre o de la célula predecesora, junto con todas sus demás características. Todos estos cuatro enunciados hizo posible el estudio de la célula hasta el día de hoy. Ahora vamos a ver las propiedades de las células. Estas propiedades deben cumplir las células. Caso contrario, estaríamos al frente de algo que parece célula, pero que no lo es. ¿Ok? Muy bien. La primera característica o la primera propiedad de las células es la propiedad de la irritabilidad. Esta propiedad hace que las células reaccionen a un estímulo, ya sea externo o interno. En este caso estamos viendo un estímulo mecánico que hace que las células vegetales reaccionen, se contraigan y cierren sus hojas. El ser humano también tiene esta capacidad, sus células tienen esta capacidad. Por ejemplo, en la piel, cuando nosotros tocamos una superficie muy, muy caliente, reaccionamos a esta temperatura elevada, quitando la mano y quizás, pues, también evitando la quemazón. Tenemos la capacidad o la propiedad de la conductividad. Esta es aquella capacidad que tiene una célula para transmitir un impulso eléctrico a través de ella. Las células especializadas en esta propiedad, por excelencia, son las neuronas. Gracias a ello, nosotros tenemos pensamientos, movimientos, vida, sentimientos, incluso recuerdos. Contractibilidad. Es aquella propiedad que tienen las células de cambiar su forma, de contraerse. Al igual que la anterior propiedad, hay células que llevan esta propiedad a otro nivel, como lo son las fibras musculares, que por excelencia entienden lo que es la contractibilidad. Absorción es la capacidad que tiene una célula de absorber nutrientes del medio que lo rodea, como por ejemplo
absorbe nutrientes del estómago, absorbe nutrientes de la sangre, provenientes de la digestión. Una propiedad muy, muy similar a esta es la propiedad de la respiración celular. No es que respire la célula, simplemente esta propiedad hace que, por un metabolismo que se da con los carbohidratos, con las glucosas, la célula puede generar energía. Energía que se traduce en vida. Excreción y secreción son dos propiedades muy similares. Hay ligeras diferencias, las cuales vamos a mencionar. Por ejemplo, la excreción y la secreción se diferencian porque la excreción sale de la célula sustancias de desecho, como por ejemplo el CO2. En cambio, la secreción sale sustancias del interior de la célula, pero estas sustancias van a ir a cumplir una función en el cuerpo. Por ejemplo, una hormona, la hormona de crecimiento, que va a hacer que las células se reproduzcan, crezcan y desarrollen nuevos tejidos. Y hablando de crecimiento y reproducción, vamos a ver que también es una propiedad de las células. Solo que crecimiento no va a estar relacionado con el tamaño directamente, sino con todo ese lapso de tiempo o procesos que lleva a la célula desde el momento que nace hasta que obtiene la capacidad de reproducirse. Todo ese tiempo se va a conocer como crecimiento. Y por último está la reproducción, que es la propiedad que tiene la célula de reproducirse, de dividirse, de hacer mitosis o meiosis, para generar dos células hijas o cuatro células hijas. Eso sería todo por hoy. Pero antes de irnos, vamos a generar una pequeña duda y discusión. En teoría conocemos dos tipos de células, las procariotas y las eucariotas. Las procariotas se caracterizan por ser células muy simples y pequeñas. En cambio, las eucariotas, comparando con las células procariotas, son mucho más grandes y complejas. Se dice que las células procariotas dieron origen a las células eucariotas. ¿De qué forma? ¿Cómo podríamos explicar eso? Busquen la teoría endosimbiótica seriada y ahí encontrarán la respuesta. Nos vemos en una próxima, chicos. Se cuidan. Chau, chau.